Y bueno, amigos, ahora estamos en el stand de Unitech. En este caso estamos con Roberto Martínez. Él es gerente de territorio para México y Centroamérica de la marca. Y bueno, nos va a ir contando un poquito cuáles son las soluciones que esta marca ha traído para acá, para el NDF 2022. Y bueno, en primer lugar, ¿qué te parece, Roberto, si nos cuentas, pues, cómo ven ustedes como marca el 2022? ¿Cuáles son esos retos a los cuales se tienen que ir enfrentando, etcétera? Bueno, Cristian, muchas gracias por la entrevista. 2022 lo vemos, pues como todos los años, con muchos retos por delante, por supuesto, pero con muchas oportunidades también, sobre todo hoy día, con esta situación que hemos tenido a nivel global con la falta de componentes, pero en la cual la realidad es que Unitech, como fabricante de productos, hemos tomado un poco la batuta sobre ello, ¿no? Como saben muchos de nuestros clientes, tenemos nuestra propia planta de manufactura, lo cual nos permite trabajar de una forma totalmente diferente, mucho más dinámica, mucho más activa. Tenemos stock de muchos productos y bueno, la realidad es que el negocio sigue creciendo afortunadamente, ¿no? Ha habido algunas vertientes que se han aperturado, sobre todo también con este tema de la pandemia. Entonces, bueno, por supuesto que vamos a aprovechar todas las oportunidades. Hablando de productos, continuamos con todo el tema de movilidad, o sea, dispositivos muy similares a un smartphone, pero que no dejan de ser una handheld, enfocados a temas de logística, por supuesto, venta en ruta, servicios en campo, pero también productos muy nuevos como este que vemos acá, que es HT730, que es un equipo dedicado 100% a operaciones dentro de las cuatro paredes, con una particularidad que tiene integrado un radio de comunicación LTE, por lo cual también puedes trabajar en exteriores, ¿no? Entonces, por supuesto, son dos de nuestros pilares y vamos a seguir empujando fuerte con ello. Efectivamente, y bueno, dentro de aquí del stand de Unitech, claro, lo que veo es que hay varias gamas de productos. ¿Nos puedes desarrollar un poquito cuáles son las gamas que ustedes han traído, las líneas de soluciones? Sí, por supuesto. A ver, una de ellas es toda la línea de lectores de código de barras, desde lo tradicional tipo pistola, alámbricos, inalámbricos. Tenemos un producto bastante interesante que es un lector que te permite leer a corta y a larga distancia. Estamos hablando más o menos de 21 metros de distancia. Continuamos con la línea de los lectores tipo pocket, que son estos lectores chiquitos que caben en la palma de tu mano. Por otro lado, tenemos las tabletas. Tenemos tres modelos, que uno es TV85, TV162 y TV110, que bueno, normalmente lo utilizamos para soluciones de retail, no nada más en el frontend, sino en el backend también, para la gestión del almacén, por ejemplo. Las handhelds como estos equipos de acá, que también, como te decía, es mucho para solución en la parte de retail, piso de venta, por ejemplo, que EA520, que es este equipo que vemos acá, igual es uno de nuestros productos más nuevos. Y bueno, las prestaciones, vaya, ¿no? En cuanto a comunicaciones, el formato de la pantalla, el lector de código de barras, lo vuelven muy, muy versátil. Y la tecnología RFID, que puede estar también integrada en cualquiera de estos tres dispositivos, ¿no? Que hoy por hoy en el retail se ha vuelto muy relevante, en el estricto sentido de que, bueno, te ayuda a llevar un control de inventario, sobre todo la logística, de una forma más dinámica. Entonces, es parte de lo que estamos presentando acá. Ajá, buenísimo. Y bueno, para finalizar, me gustaría que, por favor, Roberto, nos lances ese mensaje para los canales de distribución, que los invites a informarse, a aprender a identificar lo que son las nuevas oportunidades de negocios y, por supuesto, pues, a informarse sobre la gama de productos que ustedes ofrecen. Sí, por supuesto. Tenemos un programa de canales, el cual es muy amigable para poder integrar nuevos socios de negocio, para ayudarlos a desarrollar nuevos negocios, valga la redundancia, con los usuarios finales, con el consumidor final. Entonces, se pueden acercar a través de nosotros. Nuestra página es ute.com. Nos pueden mandar un correo a ventas@latin.ute.com también, y ahí nos pueden encontrar. Entonces, pues encantados de poderles atender. Efectivamente, y bueno, recuerden que Unitech también en Ecuador tiene presencia gracias a Uniscan, entonces también van a tener la información para que puedan, pues, contactarse con este distribuidor oficial que tenemos por allá. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.